no entendemos cómo el actual presidente y el grupo que lo quiere reelegir, retorciendo la Constitución de la República, no entienden que ya hacen 54 años de una revolución y que tenemos 54 años de paz política, que él y el grupo que quiere retorcer y violar la Constitución deben de conservar esos 54 años de paz y no hundir a la República Dominicana en un caos, porque es justamente el grupo que quiere violar la Constitución la que está provocando la parálisis en este país.